Hey, welcome back to Easy Learning Studios. I am Mike Wazowski, and for today we're gonna have our English class. So let's go! Okay, guys, for today we have our reading activity. So let's go! Let's going to read some poems and find some hidden words. Vamos a leer algunos poemas y a encontrar algunas palabras ocultas. Let's use colors. Vamos a usar colores. Chicos, vamos a retomar nuevamente nuestra obra. Vamos a leer nuestra obra. Y vamos a trabajar con cuatro colores en especial. The blue color, the green color, the purple color, and the red color. ¿Ok? Con el blue color vamos a colorear all the personal pronouns. Vamos a colorear todos los pronombres personales que encontremos. Con el green color vamos a colorear all the verbs to be. Recuerden que el verb to be son tres. Am, is y are. Con el purple color, all the verbs. Con el color púrpura o el morado, todos los verbos que encontremos. Y con el red color vamos a colorear all the verbs with ing. ¿Cuál es la diferencia entre el púrpura y el rojo? Es que en el rojo vamos a colorear los verbos, pero los que tienen ing. ¿Ok? Let's continue. We will read the first seven poems. Vamos a leer los primeros siete poemas. Recuerden, chicos, que son poemas súper cortos, con una letra grande, entonces no nos vamos a demorar muchísimo. Aquí tenemos la lista de los primeros siete poemas que vamos a leer en nuestra clase. Además, tenemos un par de actividades en la plataforma Educa, las cuales también son súper corticas. Y allí les comparto los nombres: Holiday and Activities, Unit 6, and New Year's Eve, Unit 6. This is everything for today, and see you soon!